Hola, muy buenos días para todos ustedes. Sí, son tres barreras de contención las que ha instalado la estatal petrolera para poder mitigar esta emergencia ambiental que esta vez se registra sobre el río Magdalena. Ecopetrol definió el plan de contingencia sobre la emergencia ambiental ocurrida en el río Magdalena. Tenemos tres puntos de control actualmente, en los cuales pues tenemos una serie de barreras para poderlo contener y desviarlo para poder, recuperarlo. Los pescadores de la región ya reflejaron su preocupación por la crisis que ya se evidencia en su actividad económica. Realmente en la hora de la madrugada tuvieron que abandonar desde anoche los pescadores sus lances porque la mancha era tan espesa que no les permitió de alguna manera seguir pescando. Las medidas contempladas por las autoridades buscan que esta emergencia no sobrepase los daños ambientales como los ocurridos en el sector de la Lizama. Ya generamos la alerta a los corregimientos río abajo, que son Paturia, Campo Alegre, Chingalé, Bijagual, que a pesar de que está a 2 horas de distancia, queremos generar la alerta y prevenir consecuencias. Esta mancha de petróleo en el río Magdalena ya tiene cerca de 900 familias sin el servicio de agua potable. Y uno de los compromisos que asume la estatal petrolera es el suministro de agua potable a los corregimientos de Bijagual y Paturia. Está la información más importante que hasta el momento se registra en la región del Magdalena Medio. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenos días. Canaltro.com